Próximamente la alcaldía llevará a cabo la ampliación de la vía. Pronto recibirán la visita de nuestros funcionarios para hacer la realización de los estudios y empezar la demolición de la parte frontal de sus casas. Tyron, pero hermano, pero es que aquí dice que nos van a quitar 4 metros del frente de la casa. Eso es prácticamente media casa, ¿sí o qué? Sí, pero ahí es donde la vaina se pone barro, porque se procedería a expropiar los predios por parte de la alcaldía municipal. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo nos van a quitar el arroyito? Mucho panza. Oh, mi fiel escudero, cómo me alegro de encontraros. Es que ese viejo loco se merece una paliza y nosotros la vamos a dar. Pues primero tenéis que vértelas conmigo. Virgen Santísima, lo invocamos, lo invocamos. Tranquilo, papi, tranquilo. A ver, ¿cómo fue que dijo el médico? Lento y pausado, lento y pausado. Entonces queda un pachito listo para el clásico, ¿qué? Esto es solamente un clásico, hermano, vamos. El clásico es para disfrutar. ¡Eso es pachito! Para Dayana, con todo mi amor y aprecio, ¡esto es sincero! Quiero invitar al príncipe Pulgarina. Una para mí. Para mi parcerito. No, un momentico, Pulga, ¿cómo así que se perdió el marrano? Es una vea que ya tiene una enfermedad. Es una enfermedad muy miedosa. ¿Cómo se llama la enfermedad? El amor. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a hacer una obra de teatro. Ay, soñé que estábamos casados, que teníamos un niño y una niña. Se puso todo hinchada y por eso no sabía qué hacer. Oigan, este no me explicó tampoco cuál era. ¡Tú! Sí. Pero le gusto. Mi. ¿No? Entonces no, hágame otro. Hágame punquero o rockero, hágame rockero. Ellos nos podrán expropiar. Eso no es tan sencillo, vecinos. ¡Ey! ¡Oiga! ¿Qué es esa vulgaridad? Tal vez ese. ¡Y al patas de mirla que tiene!